Venezuela recibió este fin de semana un segundo lote de vacunas correspondiente al mecanismo COVAX y que según el gobierno servirán para completar la meta del 70% de la población inmunizada. El encargado de recibirlas fue el ministro de Salud, Carlos Alvarado, quien detalló que se trataría de 2.594.000 dosis de vacunas. Ya tenemos en el país más de 29 millones de dosis de vacunas que van a cubrir la meta que el presidente nos ha exigido para el 31 de octubre, indicó Alvarado en declaraciones transmitidas por el canal oficial el domingo en la madrugada. Está llegando un nuevo cargamento de vacunas para el cumplimiento de la meta que el presidente Nicolás Maduro nos ha exigido del 70% de la población. Estamos en compañía de el doctor Franklin Hernández, representante de la OPS en Venezuela, el señor Arturo Romboli, representante de la UNICEF, el doctor Carlos Torres, representante de vacunas, también de la Organización Panamericana de la Salud, recibiendo hoy 2.594.000 dosis de vacunas. Estas vienen por el mecanismo COVAX, el mecanismo al cual optó Venezuela, como muchos países del mundo, para adquirir un número mayor de vacunas a través de esta organización conformada por el Sistema de Naciones Unidas, por la OMS en particular, y que en cuya ejecución comparten la UNICEF y OPS para completar este segundo cargamento. Este es el segundo cargamento que viene por el mecanismo COVAX. El país recibirá un total de 12.068.000 dosis de vacunas por medio de este mecanismo, según indicó la Organización Panamericana de la Salud con la llegada del primer cargamento. Al país también han llegado vacunas chinas, rusas y cubanas. Durante la llegada de ese cargamento, Alvarado aseguró que van a acelerar el procedimiento de inmunización. Hemos desacelerado el contagio. Ahora tenemos que empezar a bajarlo radicalmente para tener un noviembre y diciembre, navidades felices, indicó el presidente Nicolás Maduro en un mensaje compartido en su cuenta de Twitter. Venezuela registra hasta el momento oficialmente 383.376 casos positivos de COVID-19 y 4.617 fallecidos por el virus. Para Noticias 12, Luisa Centeno.